El Campeonato de España de Montaña Autoedo Sport inició su temporada con la disputa los días 25, 26 y 27 de marzo de la subida Peñas Blancas a Estepona. Aunque los pronósticos meteorológicos anunciaban alta posibilidad de precipitaciones, solo llovió en la noche del sábado al domingo, celebrándose las mangas de la primera jornada sobre piso totalmente seco y las del segundo día con asfalto inicialmente mojado que se fue secando a medida que avanzaba la mañana, aunque en la parte alta del recorrido siguió habiendo zonas húmedas. La victoria en la General Scratch de la prueba malagueña fue para Javi Villa, que se impuso también con su BRC BR53 en la clasificación de la categoría 2 del Zen Autoedo Sport. Villa tomó clara ventaja al frente de la clasificación en la jornada del sábado, cuando dominó la primera subida de carrera con el que acabaría siendo mejor crono absoluto de todo el fin de semana. Sin embargo, una avería en el sistema de cambio por levas de su vehículo en la manga de entrenamientos del domingo le impidió tomar la salida en la segunda subida de carrera, poniendo en peligro su liderato. Finalmente, su equipo logró solventar el problema a tiempo para que Villa tomara parte en la última manga oficial, en la que confirmó su primera posición volviendo a ser el más rápido. Buena sensación con el coche, el mejor tiempo del fin de semana ayer que estábamos en secos, primeros, entonces tampoco por ese sentido podemos pedir más. La verdad que no pudimos trabajar mucho. Ayer la pista patinaba un poco bastante rota y hoy con el tema del tiempo, de llover, patinaba muchísimo. Entonces, bueno, más que nada era un poco sobrevivir, pasar el fin de semana, que no hubiera percances. Era la primera carrera del año. Importante poner los cuatro coches que traemos en el equipo en pista, ponernos a rodar y ahora, pues bueno, pensar en las siguientes. El segundo puesto de la categoría 2 tampoco estuvo decidido hasta la subida final del domingo. El sábado lo ocupaba el mallorquí Miquel Campins con un Silvercar S3. Pero el domingo le rebasó el asturiano Gonzalo Díaz, que no había podido marcar un tiempo en la primera manga de carrera debido a un problema en la admisión de su BRC BR53. El piloto de Arriondas consiguió el mejor crono en la segunda subida de carrera y fue segundo en la última, resultados que le permitieron completar el doblete de los Bango Racing Cars en la categoría 2, relegando al tercer puesto a Campins y su Silvercar. Bien, la categoría 3 del Zen Autoedo Sport inició la temporada del 2022 con triunfo de su actual campeón. El cántabro Mario Asenjo lideró además de principio a fin tras lograr una importante ventaja sobre piso seco en la subida de carrera del sábado, cuando distanció con su Silvercar S3 en casi 4 segundos a su más inmediato perseguidor. Una diferencia que le permitió conseguir la victoria sin necesidad de tener que arriesgar al máximo en las mangas del domingo, cuando el asfalto estaba más deslizante, para acabar ganando en el cómputo total del fin de semana por algo más de 2 segundos. Muy contentos con este comienzo de año. Empezamos la temporada de una manera inmejorable, con un ritmo increíble desde el inicio de la prueba hasta el final. He de decir que en la última pasada sufrí bastante por una mala elección de neumáticos de agua y cuando realmente estaba para seco. Pero bueno, he tenido que correr, al final lo he disputado y yo creo que ha sido una merecida victoria. La segunda posición la ocupó inicialmente Edgar Montellá, con otro Silvercar S3. Pero el domingo el andorrano se vio superado por los dos pilotos de los BRC B49, Javi Rodríguez y Benito Pérez, autores de los dos mejores tiempos en la última manga de carrera. Finalmente el canario remontó hasta el segundo puesto de la categoría 3, siendo el tercer lugar para el asturiano. La categoría 1 fue la que acabó teniendo un desenlace más igualado en Estepona, algo que parecía poco probable a la vista de los resultados del sábado, cuando Lolo Avilés lideraba con su Gineta, aventajando en más de 8 segundos a Jorge Pérez con Porsche, mientras que Gerard de la Casa era tercero tras haber cedido más de 9 con su Ford Fiesta. Sin embargo, el domingo sobre piso mucho más resbaladizo, debido a la lluvia caída la noche anterior, el andorrano hizo valer su experiencia y la tracción total de su vehículo, procedente del Mundial de Rallycross, para remontar el tiempo perdido la víspera y ponerse por delante a falta de la manga final.
En la última subida de carrera, De la Casa volvió a ser el más rápido, pero Avilés logró rebajar su crono previo lo suficiente como para acabar recuperando el primer puesto en la suma de tiempos, por el mínimo margen de 110 milésimas de segundo. De ese modo, el andaluz terminó por adjudicarse la victoria tanto en la general de la categoría 3 como en la clasificación de la clase 1, siendo para el andorrano el segundo puesto de carrozados y el triunfo en la clase 2. La verdad que Gerardo el día de hoy no lo puso muy complicado. Menos mal que ayer en seco teníamos muy buen tiempo y nos valió para que la suma de las dos mejores mangas por una décima me diera la victoria. Pero bueno, las carreras son así, hay que apretar hasta el final. Gerard apretó muchísimo todo el fin de semana y sobre todo hoy, con la circunstancia tan complicada que había, me lo puso muy difícil, pero bueno, aún así nos llevamos la victoria y unos puntos muy importantes. El podio de la categoría 3 lo completó el gallego Jorge Pérez, que protagonizó una muy notable actuación en su debut en el Zen Auto Endosport. A continuación, se clasificó el andaluz Christian Brober, primero en la clase 3 con su Jineta GT4, por delante del Golf TCR de también andaluz Alberto Rodríguez, quinto absoluto de la categoría 3. En las otras dos clases de carrozados hubo también triunfo andaluz. En la 4 venció el malagueño José Carlos Ropero, sexto de la general con su Mitsubishi Evo 8. Y en la 5B, el granadino Carlos Rodríguez, undécimo con su Mini Cooper. En Junior, los puntos del primer puesto en CM se los adjudicó el murciano David Canova. Y los de turismos fueron para otro joven piloto de la región de Murcia, Ismael Rico, con su Seat Ibiza.